Nicole y Manu están preparando todo para su boda a finales de año, y mientras la celebración entró en un plano de incertidumbre, con rumores sobre invitados y ausentes, y hasta una denuncia contra el padre de la novia, ellos se mantienen al margen, y este jueves pasado 1 de junio, al cumplirse un nuevo año de aniversario de su relación, la modelo publicó un video emotivo en su cuenta oficial de Instagram con diferentes recuerdos vividos a lo largo de este tiempo. Un aniversario más de cada uno que quiero festejar por el resto de nuestras vidas. No había reel donde meter tantas cosas vividas, tantas aventuras, tantos momentos, tanto amor, pero así nos quiere siempre, juntos y haciéndonos reír. De eso se trata, ¿no? Te amo. Feliz aniversario, mi amor, escribió la mamá de Indiana, Alegra y Siana, fruto de su relación anterior con Fabián Cubero. En el mejor momento de la relación, la modelo y el piloto de turismo de carretera siguen ultimando detalles en torno a los preparativos para la fiesta que se realizará durante varias jornadas en la provincia de Neuquén, aunque en las últimas horas la boda volvió a ser noticia, pero por algo negativo. Y es que un comunicado salió a cuestionar la unión y la celebración en cuestión. El comunicado oficial, que repudia la celebración, lo compartió la cuenta de Facebook de la Confederación Mapuche de Neuquén, donde cuentan con más de 48.000 seguidores. El texto asegura que la fiesta va a ser un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien esta comunidad responsabiliza por daño ambiental. La fiesta del año o la burla del año, titula la organización en el comunicado, que comienza de la siguiente manera y apunta contra el señor Urcera, que sería el dueño de la compañía de saneamiento y recuperación de materiales. Esta empresa es fuente de contaminación, de las más graves de la Patagonia, ya que el basurero petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén. Este enorme daño ha sido expuesto desde el 2014 por la Confederación Mapuche de Neuquén y penalmente ha sido denunciado por la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Los cargos gravísimos son por tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información y ocupación ilegal de terrenos fiscales. Es increíble que sigan pasando estas cosas. La codicia y la ambición nos están llevando a un lugar insólito e inhumano en el que no vamos a tener planeta para vivir. Son algunas de las frases del comunicado. ¿Y tú qué piensas al respecto? Déjamelo abajo en los comentarios.